Su Mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Siga Chicote, y en el episodio de hoy vamos a hablar de la marca Pidecuestal Gamos Brevas. Para hablar del origen de la marca Gamos, hay que remontarnos a la primera mitad del siglo XX, que es donde yo considero que es la época de plata del tabaco colombiano. Allí, el señor Marcos Carreño decidió fundar una marca llamada La Marina de Suramericana de Tabacos. Él, junto con su hermano Agustín Carreño, quien le ayudaba en el tema administrativo, se encargaron de elaborar cigarros del formato criollo, que también es conocido como corriente o chicote. Sin embargo, con la muerte del señor Marcos, el señor Agustín decidió emprender su propia marca con apoyo de su segunda esposa, la señora Justa de Cuadrón, y es así como en 1973 se funda la marca Gamos Brevas, donde inicialmente fabricaban cigarros criollos chicotes y también semifinos, y sería como hasta el 2008 donde decidieron incursionar en el cigarro premium. Sin embargo, después de la muerte del señor Agustín, la señora Justa se encargó de la fábrica y duró a cargo en cabeza por más de una década. La señora Justa ya tenía experiencia en el sector porque de pequeña era torcedora y armadora de cigarros, y adicionalmente su mamá era una de las torcedoras de tradición de Pidecuesta. Actualmente, la fábrica está en cabeza de la señora Esperanza Carreño Guadrón, hija de la señora Justa, y pues es una fábrica que desde los últimos años y las últimas décadas ha estado liderada por mujeres. Dentro de los formatos y referencias con las que cuenta la marca Gamos Brevas, encontramos tres líneas. En primer lugar, está la corriente, o de tabaco criollo, que básicamente está compuesta por las marcas Macará, Barón, Siboney y Brevas. Ellos ofrecen cigarros tipo chicote en su formato romo, en mazos de celofán de 25 unidades. En segundo lugar está la línea semifina. La marca declara que estos tabacos tienen un periodo de fermentación y maduración de 2 años. Entre ellos encontramos las siguientes referencias y vitolas. Están los mini puritos, de los cuales ya hablamos en el episodio anterior. Están los puritos, están los extra finos, que son los aromatizados, y están los exentos. Estos suelen venir en cajas de 10 y de 20 unidades en cajas de cartón. Y finalmente está la línea premium, cuyos tabacos están fermentados y madurados durante un periodo de 3 años. Dentro de la línea premium encontramos las siguientes vitolas. En primer lugar está el número 5, que se consigue por unidad o en caja de cartón de 10 unidades. También están los paneteras, que se consigue por unidad o en caja de cartón de 4 unidades. Y finalmente se encuentran los robustos, los torpedos y los chorchos, por unidad o en caja de cedro de 20 unidades. Bueno, dentro de la vitola elegida para reseñar en esta sección del video, vamos a hablar del robusto de la marca Brevas. Este robusto cuenta con un cepo calibre 20 y una longitud de 130 milímetros. Su capa está conformado con habana con él, claro. La textura es poco venosa, brillante, tiene un muy buen acabado. Su capote está constituido por Ecuador Connecticut y la tripa está elaborada con hoja entera de tabaco negro García de Santander. Este tabaco es de la línea premium y su fortaleza es suave. Respecto a los aromas que podemos encontrar en este cigarro, pues tenemos que están olores a madera dulces y a tierra mojada. En cuanto a los sabores que percibimos en boca, podemos encontrar a notas de cuero, entre jengibre y clavos, de un café tostado pasa un chocolate amargo y es ligeramente ferroso al finalizar del tercer tercio. Este tabaco tiene un muy buen tiro, carbura muy bien, mantiene una encendida constante, lo que favorece a que uno pueda fumar pausadamente, sin caladas seguidas, tiene un abundante humo y su ceniza es blanca, es firme y se sostuvo como alrededor de unos 4 centímetros, básicamente, lo cual es muy bueno porque ayuda a conservar el calor del cigarro. Y en nuestra sección de recomendaciones para maximizar la experiencia del disfrute del tabaco colombiano, voy a compartir una entrevista que le realizaron a Travis Paperhem, que él es representante de la marca Altadis USA, que es una productora y comercializadora de tabaco de marcas como A.U. Rome, Henry Clay y las marcas dominicanas y hondureñas de Trinidad, Montecristo, H. Human y Romeo y Julieta. En el canal de YouTube de Bóveda, de la misma gente que fabrica las bóvedas, los paqueticos estos que hidratan el tabaco en los sumidores, en el programa Bóveda Press Box,
Le preguntaban un poco sobre su experiencia en los años que lleva en el mercado y en la industria, cómo poder reconocer los sabores en un tabaco. Entonces, él da unas recomendaciones en general, que son las que voy a presentar a continuación, pero si ustedes desean, pueden ver la entrevista en la etiqueta que voy a dejar a continuación y aclaro que la entrevista está en inglés, también para que visiten el canal de Bóveda. La primera recomendación que da es fumar despacio. ¿Qué sucede? Cuando se fuma despacio, el calor hace que gradualmente la hoja libere sus aceites y en los aceites están todas las notas que puede ofrecer un tabaco. Cuando se expira el humo, también lentamente eso da tiempo para que el humo se impregne de los sabores y los olores que ofrece y que desprende el tabaco en sus aceites y pueda llevar a la cavidad bucal. En segundo lugar, él recomienda ese humo retenerlo en boca por unos 3 o 4 segundos y expulsarlo suavemente como si se estuviera silbando. En esa misma postura, absorber el humo y volver a saborear lo que llega en boca. Se supone que al absorber el humo de esa manera, se recibe todos las notas y sabores que quedaron en la cavidad bucal. También saborear el paladar para comenzar a identificar qué notas hay. En tercer lugar, y como para complementar un poco la anterior recomendación, él sugiere cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos, nuestro cerebro se desconecta de todo distractor y se enfoca únicamente en la experiencia de fumar un cigarro, activando nuestra concentración y sobre todo la imaginación. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros en este mundo del fumar y del disfrutar del tabaco, más que sabores se trata de sensaciones. Por ejemplo, cuando escuchamos en catas que tal tabaco o su cuacuero o a tierra mojada, básicamente no es porque hayamos probado tierra mojada, sino que se trata únicamente de que en algún momento percibimos esos aromas y quedó grabada esa información en nuestro cerebro. Haciendo una alusión un poco a lo que son los computadores, es a esa información que queda almacenada se le denomina Random Access Memory o la RAM. Y es a donde nuestro cerebro acude a recordar y asociar todas esas emociones, situaciones, aromas que nos produce después al volver a fumar un cigarro. Por eso siempre dicen que lo más importante de un cigarro es dedicarle tiempo para que él nos comience a revelar lo que nos quiere transmitir, entender lo que nos quiere hablar. Finalmente, lo más importante es realizar el retrobusto, ya que con el retrobusto es como nosotros comenzamos a hacer la conexión entre lo que probamos, lo que olemos y lo que tenemos en nuestra información. En el canal de Viva Club México, le realizaron una entrevista a Luciano Quadrini, que es un fumador de tabaco, sobre todo de pipa, y es médico, y él realizó una explicación muy buena frente a la importancia del retrobusto y la experiencia de fumar un tabaco. Es importante aclarar que existen dos tipos de respiración. En primer lugar está la respiración ortonasal, que es básicamente la que nosotros hacemos cuando respiramos y llevamos el aire a nuestro pecho. La retronasal es básicamente lo contrario, es como el retroceso de ese humo, pero el ejercicio sería tener humo o aire en nuestra boca y expulsarlas por la nariz y ese aire atraviesa nuestra laringe. Básicamente lo que explica Luciano es que en la lengua se pueden identificar las notas ácidas, dulces, amargas y saladas, bueno, y el umami, pero de una manera muy plana. El retrogusto lo que ayuda es a exponenciar y a conectar esos aromas que se perciben de manera plana en la lengua y finalmente nuestro cerebro lo comienza a conectar. En ese proceso del retrogusto, el humo pasa por el bulbo nasal y allí comienzan a activarse una serie de informaciones porque también los conos nasales comienzan a transmitir información al cerebro y las comienzan a decir, esto me recuerda a aquel momento cuando estaba en el campo y olía a césped verde o cuando estaban quemando hojas o al orégano que utilizo cuando cocino o a la miel. Y ahí comienza ese proceso de información a asociarse a raíz de lo que se percibe en ese trayecto del humo por la laringe. Realmente los expertos han nombrado a ese cúmulo de información como memoria organoléptica. Y es que realmente es allí donde nosotros podemos tener ya de alguna manera el conocimiento para entender qué es lo que percibimos del cigarro. O básicamente cuando empezamos a hablar un idioma nuevo, es entender qué nos quieren decir y en este caso específico, qué nos quiere transmitir el tabaco. Pero ya en otro video empezaremos a revisar qué es la memoria organoléptica y cómo podríamos nosotros fortalecer y obviamente aumentar ese léxico y esa información de nuestra memoria organoléptica. Bueno, y ya para finalizar, nuevamente agradecerles por su interés o curiosidad por conocer sobre el tabaco colombiano. Recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les recuerde, todos los jueves vamos a estar subiendo un video sobre una marca diferente.
También invitarlos a que visiten nuestro perfil en Instagram para que encuentren información complementaria a la que mostramos en estos videos. También invitarlos a que visiten las redes sociales de la marca Gamos Brevas para que puedan tener un contacto directo con la marca para conocer las ofertas y tener también la posibilidad de acceder a sus productos. Ellos actualmente están en la ciudad de Piedecuesta y te puede también hacer compras a través de internet o su página web o por Instagram. En Bogotá, que conozco, hay un punto que venden, son los extra finos saborizados. Están ubicados en la carrera 13, como con carrera con calle 49. Pero sí me gustaría que en sus comentarios, además de pues compartir si han conocido la marca antes, qué experiencia han tenido, si también en la ciudad o incluso en su país los venden y nos puedan suministrar la información para que más personas que vean este video tengan la referencia de dónde pueden comprar la marca. También invitarlos a que visiten y se suscriban a los canales de Bóveda Channel en YouTube y de Viva Club México, que también ellos se encuentran en Facebook. Y su fuerte son las charlas por Zoom en vivo que quedan colgadas en las dos plataformas, donde uno encuentra información muy importante porque entrevistan a personas muy conocedoras, tanto en el mundo de la pipa como en el mundo del cigarro. Mi nombre es Emanuel Gutiérrez y, como siempre, les agradezco mucho por su atención y les deseo buenos vientos y buenos humos.